Ya tenéis que hacer algo este fin de semana y además va a ser algo que tenéis que ir los dos días, el sábado y el domingo, a Laguna de Duero. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí con Lucía Castro y Estela Crespo, concejala de Cultura y de Turismo. ¿Qué va a pasar este fin de semana en Laguna? Lucía. ¿Quién empieza? Bueno, empiezo yo. Bueno, en Laguna de Duero este fin de semana pues va a haber un festival de folk, que es la decimocuarta edición, perdón, y una feria de artesanía, que es un binomio que siempre ha funcionado en Laguna y este año pues vamos a ver qué tal lo pasamos. 14 años lleváis haciéndolo. Sí, 14 años. Eso es fruto del éxito de las ediciones anteriores y de la respuesta que tiene el público y la gente que nos viene a ver. ¿Qué vamos a poder ver? Pues yo comento el Festival Son de Aquí, que es la parte que me corresponde. Bueno, vamos a ver un espacio único en el que los grupos que van a participar reflejan las tendencias que tienen las músicas de raíz, lejos de los estereotipos que se suelen marcar. Entonces, bueno, los grupos van desde las músicas más tradicionales a las más contemporáneas, pero siempre dentro de las músicas de raíz tradicionales. ¿Qué horario tenéis? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Si el sábado o el domingo? Sí, conciertos va a haber el sábado y el domingo, siempre por la tarde. Tenemos el horario de a las 6:30 de la tarde, tenemos un grupo que son Radio Cos, que vienen desde Galicia. A las 8 de la tarde, unos vallisoletanos que son Muyallos de Raíz, que son músicos instrumentistas clásicos, pero que tienen unos aires de raíz pues, muy contemporáneos. Y para finalizar, a las 9:30, contamos con Manuel Luna y la cuadrilla maquilera. ¿Esto es el sábado? El sábado, por la tarde. Y después, el domingo, por la mañana tenemos un pequeño taller que son para los más pequeños, que lo van a hacer Veteranos de las Galias, que es un grupo de Castilla y León, que es bueno, para enseñar a bailar, músicas celtas, todo en familia. Y ya por la tarde los conciertos los retomamos a las 6:30 de la tarde con una agrupación que vienen desde Aragón, que se llama Titiriteros de Binéfar, que son para los más pequeños, que va a haber títeres gigantes. Bueno, son muy originales la puesta en escena. Y ya para cerrar nuestro festival contamos pues, con una agrupación de Castilla y León única, que es Mayalde, son unos salmantinos, que llevan una trayectoria de más de 30 años haciendo músicas tradicionales con cualquier instrumento, pronto montan un aparatito y hacen música. Madre mía, maravilloso. Y además tenéis incluso actividades para niños, para familias el domingo por la mañana. Sí, a la una tenemos un taller de música, de danza, y luego bueno, mi compañera Estela cuenta también los talleres que va a haber de artesanía, también para los más pequeños y bueno, y para aquel que quiera acercarse. Estela, ¿hay una feria de artesanía en Laguna también este fin de semana? Por supuesto, es el complemento, como bien ha dicho mi compañera Lucía, del Festival de Música Son de Aquí. Es el complemento ideal y la pareja de baile que no puede faltar en Laguna. Con respecto a la feria de artesanía, vamos a ver artesanía y artesanía de calidad, con artesanos procedentes de toda Castilla y León, y vamos a tener la oportunidad de contar con 21 puestos, 5 de los cuales van a ser de alimentación, de los 5 de alimentación, 2 de Laguna, uno es de cerveza artesana y otro es de conservas, la tía Jacinta, y son vecinos de Laguna, por lo tanto, por supuesto, no pueden faltar allí. Y de esos 21 puestos artesanos con los 5 de alimentación, vamos a contar con 8 talleres participativos. Que siguen el lema de la feria, prohibido no tocar. Allí todo el mundo el que va se tiene que manchar las manitas y llevarse su producto artesanal a casa. Los talleres se van a desarrollar 4 en sábado y 4 domingo, tanto por la mañana como por la tarde. Y vamos a contar también para los más pequeños, que son un punto fuerte en la feria, con atracciones ecológicas, para que se diviertan y aparte de elaborar sus cositas, pues pasen un rato divertido. ¿Qué es una atracción ecológica? Pues todo aquel que está hecho ecológicamente y no utiliza electricidad ninguna. Tenéis una muestra aquí clara y fehaciente en las imágenes que estáis mostrando. Se mueve manualmente, no tiene para nada electricidad y eso es una actividad ecológica. Van a ir acompañados también este año de juegos ecológicos, como un tres en raya en el suelo, totalmente artesanal en madera, para que los más pequeños disfruten. Es para disfrutarlo en familia, porque me estáis contando que pueden ir niños, adultos, sí. Actividades, ¿qué actividades vamos a tener? Pues dentro de los talleres vamos a tener talleres de textil, vamos a tener
un taller de velas, de esmalte al fuego, que es totalmente novedoso, de arenas de colores, y por primera vez un taller de ilustración, porque hasta ahora la ilustración no estaba considerada como actividad artesanal, sí que la reprografía, pero no la ilustración, y este año la ilustradora que viene no solamente ilustra, sino también crea sus propios libros. Entonces, pues bueno, es una mezcla de talleres que tocan todos los palos y que los niños se divierten. Aparte de todo esto, tenemos un complemento que habíamos dejado de hacer años anteriores, que es, hemos recuperado un premio que es el precio a la pieza única, dotado con 300 euros, en la cual los artesanos que participan en la feria van a poder, aparte de la venta que hagan, tener ese reconocimiento con esa pieza única. ¿Qué horario tenéis? Pues el horario de la feria es por la mañana de 12 a 2 y media y por la tarde de 5 y media a 10 de la noche. Los talleres empezarán de 5 y media a 9 y por la mañana de 12 a 2. Estupendo, ¿cómo responde el público? ¿Va mucha gente, mucha afluencia? Bueno, pues la verdad es que sí, suelen pasar bastantes personas. Hemos, así a grosso modo, hemos llegado a tener una participación de 4.000, 5.000 visitantes a lo largo de los dos días del fin de semana, incluso un poquito más, no solamente de Laguna, sino también vienen de todo el entorno, de Valladolid y de los pueblos de alrededor, porque el Festival de Música pues, es un complemento ideal y traen grupos muy consolidados. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Ya sabéis dónde tenéis que ir este fin de semana, a Laguna, que lo vamos a pasar en grande. Yo también estaré allí. Y a continuación voy a buscar a Alfonso, que vamos a ir despidiendo el programa y no sé yo por dónde anda. Voy a buscarlo. Magia. Humor. Sorpresa. No os perdáis el jueves día 1 de junio, Magia en la Ciudad. Estrenamos segunda temporada con novedades, con Jorge Alés y Mago Melo. Disfrutad de la magia, la magia está en tu ciudad. Hola amigos, soy Leo Harlen, que venía aquí a hacer un cameito aquí en esta serie fabulosa Gran Hotel Pisuerga, una serie hecha por gente de aquí, para gente de aquí, y a disfrutar mucho, en la 8, en la 8, vaya televisión más buena, a teneros de la rima, que os calentáis muy rápido, la 8, a disfrutar mucho, nos vemos ahí, un abrazo muy grande a todos, nos vemos, cuidado. Una programación muy divertida, ¿no? En la 8. En la 8, que quede claro. Vaya programita más repleto que hemos tenido hoy, ¿no, Vir? Sí, de todo un poco, que está muy bien. Claro que sí, pero es que mañana ustedes no se pierdan. A las 10 de la noche, café de redacción. A las 10 y cuarto comienza la nueva temporada de Magia en la Ciudad, donde el Mago Merlín nos enseñará los mejores trucos que pueden ustedes encontrar aquí en la capital. Y luego, a las 11 de la noche, como siempre nos ha adelantado Leo Harlen, un nuevo capítulo de Hotel Gran Pisuerga. Las peripecias de un hotel, pues muy peculiar. ¿Lo vemos mañana? A ver qué tal. Por supuesto. Pues nada, no se lo pierdan. ¡Chao!